Los cocodrilos tienen una forma fascinante pero letal de eliminar a sus presas, comenzando con el famoso rollo de la muerte, la aterradora maniobra giratoria para someter y desmembrar lo que sea que estén a punto de comer. Puede parecer grotesco, pero los cocodrilos tienen que descomponer a sus presas en trozos más pequeños y fáciles de digerir antes de darse un festín con ellos. Son crueles con casi todos los animales de la selva, pero en raras ocasiones los cocodrilos tienen que retirarse a su lago después de ser derrotados por su presa. Hoy te mostraremos 10 veces en las que los cocodrilos se metieron con el animal equivocado y perdieron por completo. Número 10. Elefantes. Los ataques de cocodrilos a elefantes son comunes cuando las poblaciones de los elefantes viven cerca del río. Aunque los elefantes son en su mayoría gigantes muy gentiles, no querrás conocer su lado maligno. Pueden volverse severamente agresivos si están enfermos, heridos o son acosados. Estos elefantes se estaban refrescando junto al abrevadero y luego, de la nada, un cocodrilo saltó hacia ellos, claramente buscando un poco de sangre. Lástima que los elefantes formaron un equipo rápidamente y el cocodrilo fue empujado de regreso a su lago. Y por lo que parece, a los elefantes realmente no les gustan los cocodrilos. Este cocodrilo, que fue pisoteado sin piedad por uno, no sobrevivió a este ataque. Número 9. Hipopótamos. Los hipopótamos son mucho más fuertes que los cocodrilos, con una fuerza de mordida de 1800 PSI. Eso significa que pueden aplastar a un cocodrilo con solo una mordida. Sus pieles son tan gruesas que son literalmente a prueba de balas. Entonces, cuando un hipopótamo termina en un duelo con un cocodrilo, no es difícil adivinar el ganador. Este encuentro es simplemente brutal. Se trata de un cocodrilo contra una docena de hipopótamos. Por lo general, no apoyamos a los cocodrilos, pero este está totalmente superado en número. No tiene ninguna posibilidad. Por otro lado, este ñu fue dado por muerto. Seguramente estaba perdido, pero luego estos hipopótamos intervinieron y lo salvaron de convertirse en un almuerzo de cocodrilo. Número 8. Tigres. Aquí hay un hecho divertido. Todos los eventos registrados de cocodrilos peleando en tierra resultaron en tigres eliminándolos. E incluso cuando estos están en el agua, los cocodrilos tienen pocas posibilidades contra los miembros más grandes de la familia de los felinos. En este clip somos testigos de una escena épica en la que un tigre se enfrenta a un cocodrilo de 14 pies de largo. Se ve al tigre calculando su punto de ataque detrás del cocodrilo antes de saltar sobre él. Intenta desgastar al reptil, pero el cocodrilo sigue revoloteando. Eventualmente, vemos que se cansa y deja de luchar. En este otro video, vemos que hay 3 tigres contra un cocodrilo. Un enfrentamiento amañado, pero está bien. Antes de que la acción comience, el cocodrilo es intimidado, por lo que va retirándose de nuevo al agua. Si quisieran, podrían haberse metido al agua también. Número 7. Leones. A pesar de las largas e imponentes mandíbulas del cocodrilo, está comprobado que los leones son capaces de derrotar a los cocodrilos en tierra. Pero cuando se trata del agua, los cocodrilos tienen la sartén por el mango. Los cocodrilos también tienen una fuerza de mordida mucho más fuerte que los leones, por lo que siempre es un enfrentamiento difícil entre los dos. Este comienza con un león y luego vienen 2 leones más como refuerzos, hasta que todos ellos atacan violentamente al cocodrilo. Sabemos que no fue una pelea justa, pero así son las cosas en la naturaleza. Aquí podemos ver a toda una manada de leones contra un cocodrilo. Los leones estaban ocupados disfrutando de su comida. El cocodrilo simplemente pasó nadando, tratando de ver qué estaba pasando. Y todos miraron al pobre animal con tanto odio que retrocedió y se fue hacia el otro lado. No me hagan caso, solo estoy de paso. Aquí vemos de nuevo a toda una familia de leones y un pobre cocodrilo. Sin embargo, no muestra miedo y se mantiene firme y con valentía. Número 6. Babuinos. Si hay algo que temen estos babuinos es estar en el agua.
Toda una horda de ellos está así por este cocodrilo en particular, porque trató de agarrar y arrastrar a uno de ellos hacia el agua y convertirlo en su comida. El agua es poco profunda y los babuinos son mucho más fuertes de lo que piensas, por lo que el atacado pudo salir del problema. Tal vez los cocodrilos tendrían más éxito si de ahora en adelante decidieran cazar en manadas. Los babuinos son en su mayoría omnívoros, pero a veces también comen carne. Este cocodrilo cometió el error de subestimar a su oponente. Lo que probablemente sucedió aquí es que el cocodrilo pensó que el babuino sería un blanco fácil y que no daría mucha pelea, pero estaba equivocado. El babuino respondió con la misma fuerza que el cocodrilo usó para arrojarlo en su dirección. Número 5. Búfalos. La mandíbula de un cocodrilo puede ejercer hasta 5.000 libras de presión por pulgada cuadrada, por lo que un pequeño búfalo torpe casi no tiene ninguna posibilidad contra la bestia, pero eso no significa que siempre sean derrotados. Este cocodrilo atrapó al búfalo por la barbilla y sus fauces están firmemente cerradas. El búfalo lucha por liberarse. Afortunadamente, los otros búfalos estaban alrededor y el cocodrilo sabía que perdería si persistía, así que corrió de vuelta. Los búfalos pueden correr a una velocidad de hasta 35 millas por hora, pero este optó por alejarse lentamente cuando sabía que estaba siendo observado por el cocodrilo que quería comérselo y estaba pensando en cómo lo iba a hacer. El búfalo ni siquiera parece molesto, simplemente sale del agua y se aleja, pero si quisiera, podría haber elegido correr también. Los búfalos suelen parecer mansos, pero no se deje engañar. Uno de estos pasa cerca del cocodrilo y no ocurre nada, pero el siguiente, sin embargo, envía al reptil a volar, usa sus cuernos y literalmente empuja al cocodrilo a un lado. Número 4. Ñu. Los ñus permanecen en manadas, incluso cuando toman siestas. Algunos de estos vigilan para evitar que los depredadores, como los cocodrilos, se acerquen sigilosamente a ellos y se los coman. Así que no sorprende que a menudo terminen derrotando a sus depredadores. Este ñu dio una buena pelea y salió del agua vivo pero herido. Si este ñu no hubiera sido bendecido con reflejos tan afilados y hubiera esquivado al cocodrilo, seguramente habría muerto. Número 3. Tejón de miel. Sí, hay una razón por la que incluso los leones tratan de evitar a los tejones de miel. Son absolutamente despiadados. Los tejones de miel también pueden adaptarse a cualquier entorno y convertirlo en su hogar. Este tejón de miel le tendió una emboscada al cocodrilo saltando de los juncos y tomándolo totalmente desprevenido. Este tejón de miel tiene un cocodrilo muerto en la boca y lo está llevando a algún lado para que pueda comer tranquilo sin que otros animales lo molesten. Número 2. Cebras. Las cebras son animales sociales y en su mayoría pasan su tiempo juntas en manadas, y esto ayuda a mantener a raya a los depredadores como los cocodrilos. La mayoría de la gente no sabe que las cebras son mucho más agresivas de lo que creemos. Hay muchos relatos registrados de cebras que han cazado leones. Estas dos cebras estaban nadando disfrutando del agua, pero el agua está llena de depredadores que quieren atraparlas y claramente no tienen idea. Los cocodrilos las persiguen justo detrás de ellas y las alcanzan cada vez más cerca. Las cebras tienen un aspecto a favor y es el hecho de que superan en número a los cocodrilos, pero por algún milagro logran salir del agua bien, sin heridas ni huesos rotos. Esas son buenas noticias, considerando que las cebras han sido catalogadas como una especie en peligro de extinción. Imagínate tomar un buen trago fresco en el pozo de agua y luego, en un segundo, literalmente hablando, ahora estás luchando por tu vida contra una bestia feroz. Esta cebra no tiene que imaginarlo. Afortunadamente, la cebra sobrevivió a esta terrible experiencia. Número 1. Otros cocodrilos.
Lo que hace que este puesto sea aún más impactante es que se han registrado casos de cocodrilos que no solo les quitan la vida a sus compañeros, sino que también se comen entre sí. Sí, practican el canibalismo. Estos dos cocodrilos claramente tienen algunas diferencias sin resolver. Mira a las dos bestias yendo una contra la otra. Uno de ellos agarra la cola del otro en su boca y luego la voltea cuando intenta irse. No, amigo, no vas a salir de esta tan fácil. Este cocodrilo viene justo detrás del otro y ya sabemos que eso no es bueno. Lo que es aún más divertido es que el hombre que está parado allí tranquilamente ve a estos depredadores mortales como si fueran algunas mascotas maleducadas que pelean entre sí. Y bien, comenta abajo cuál de estos cocodrilos crees que pasó por lo peor. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a Wildly para más. Nos vemos en la próxima.